Entonces, de seguidos universitarios, iniciamos este ciclo de conferencias para la capacitación de pastores. Vamos a pedir al ingeniero que pueda dirigir ya la oración que correspondería para hoy. Le pediría, por favor, que podría invitar a alguna persona. Adelante, ingeniero. Gracias, hermano Luis. Todas buenas noches. Oremos, hermano. Señor Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta jornada, Señor. Y con todo lo que haya pasado, Padre, lo bueno, lo malo que hayamos tenido, y como dice tu palabra, todo nos ayuda bien, Señor. Gracias por esta jornada. Y Señor, en tus manos queremos encomendar también este tiempo. Como siempre, te pedimos que dispongas nuestro corazón, nuestra mente, Dios, para poder asimilar todas estas tus enseñanzas, puesto que el único propósito, Señor, es hacer bien tu obra. Y para eso estamos acá, preparándonos, capacitándonos. Gracias también por la vida de tu siervo, el arquitecto Jorge, Señor. Tú estarás utilizando él, será un canal de bendición, de enseñanza, de transmisión, de enseñanzas y todo para nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, bendecimos también a todo el equipo, Señor, de la universidad que está trabajando en este proyecto y a todos los pastores, líderes, hermanos, hermanas que son parte también acá de la carrera. En el nombre de Jesús, Señor, encomendamos esto en tus manos. Amén. Gracias, arquitecto. Buenas noches. Buenas noches, iniciamos entonces a este taller y vamos a tocar temas importantes hoy. Vamos a tocar temas que hacen a la organización de las congregaciones, haciendo mucho énfasis a cómo se organiza la parte de la capacitación de la grey. Bueno, como todos ustedes saben, Dios es de paz, Dios es de orden, Dios es de armonía, Dios es de todo lo bueno que se pueda imaginar el ser humano. Entonces, como Dios es de paz, orden y armonía, debemos a nosotros también plantear que las congregaciones puedan funcionar de esa forma. Y sabemos en Corintios, 1 Corintios 14, 33, se plantea que es importante mantener el orden, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre de nuestras iglesias. Tomando en cuenta esta recomendación bíblica, este precepto bíblico, debemos proyectar nuestras acciones para que en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en las casas de oración, podamos mantener el orden, la armonía, la paz, para que podamos vivir en comunión y de tal forma que podamos desarrollar una serie de tareas que se nos han encomendado a través de las Escrituras. Y para lograr el orden es necesario la planificación estratégica eclesial. Esto es importante. Tomen nota, por favor, distinguidos universitarios. Para lograr el orden es necesaria la planificación estratégica eclesial. La planificación estratégica eclesial que corresponde a la iglesia es diferente a la planificación de una empresa, de una institución bancaria o de cualquier otro tipo de instituciones que no sean las que están al servicio del Señor. Entonces, la planificación es diferente, igual que el liderazgo en la iglesia es diferente, no es el mismo liderazgo que se tiene en el mundo. Entonces, la planificación estratégica eclesial es cualitativamente diferente, tiene otros enfoques, enfoques bíblicos, para que se pueda lograr dentro de la iglesia. En Job 22, 28, se plantea con mucha claridad: decidirás una cosa y se te cumplirá.
en tus caminos resplandecerá la luz. Job 22, 28. Decidirás una cosa, decidir es optar por alguna cosa y se te cumplirá, dice la palabra. Y en tus caminos resplandecerá la luz. Para planificar se debe contar con el debido consenso de las autoridades. Esto es importante. No se puede planificar si no existe el consenso, no existe la exigencia, el permiso de del gobierno de la iglesia, de las autoridades de la iglesia, para que se pueda planificar y que esa planificación tenga la bendición y la sujeción que debe tener a las autoridades. Si es consejo de ancianos, depende qué tipo de gobierno tenga, será la mesa directiva, será el obispo, pero como fuera, la planificación debe contar con el debido consenso de las autoridades. Y me refiero a las autoridades terrenas, las autoridades de la congregación, de la iglesia, de la institución a la cual usted pertenece. Pero debe tener el consenso en especial de quién, de Dios. Ahí se dan cuenta qué diferente es la planificación de empresas del mundo a la planificación que se hace en la parte de las iglesias. Tienen que tener, ¿no es cierto?, tienen que gozar de la quisencia de nuestro amado Padre, del Dios eterno. ¿Por qué? Porque vamos a planificar, todo lo que se va a planificar tiene que ser dentro y en la voluntad del Padre eterno. Así la Biblia plantea, prosperarás en todo lo que decides hacer. Él hará que se realicen todas las cosas que has planificado. Todo lo que emprendas te saldrá bien y tendrás éxito en tus decisiones. Entonces, llegamos a un acuerdo, planteamos con mucha claridad que hay que planificar de acuerdo a la voluntad de Dios. En Proverbios 16:3, decíamos, dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3. Lo importante también para la planificación es que es se la tiene que realizar en constante oración. ¿Qué dice? Hay que pedir en oración para que se pueda abrir la mente, porque quien pone en el querer y en el hacer es el Espíritu Santo de Dios, y hay que pedir en oración para que cualquier acción de planificación, incluso si se toma tiempo en la planificación, tiene que ser dedicada al Señor. Y así se realizará lo que se determine en la planificación. Esto es importante porque las cosas que se van a determinar, se van a decidir, esas cosas, esa planificación estratégica, con seguridad que se va a cumplir. Porque lo estamos haciendo en la voluntad del Señor, en los preceptos, dentro de los preceptos bíblicos, y esto es importante. Si uno pide y todo está dentro de la voluntad, es con seguridad que eso se va a realizar. Obviamente en el tiempo que determine nuestro amado Padre, en su tiempo. Y tendrás éxito en todo lo que emprendas. ¿Por qué? Porque además Él va a estar velando y va a mostrarnos la luz por la cual tenemos que guiarnos. Nos va a mostrar la luz del camino por donde ir. Esto es importante en la planificación estratégica de la iglesia. Dice en Job 22, 28, otra versión, dice, llevarás a buen término todos tus planes y en tus caminos brillará la luz. Esta es una traducción bien convincente que apoya y promueve y refuerza lo que es la planificación eclesial. Dice, llevarás a buen término todos tus planes y en tus caminos brillará la luz. Job 22, 28. Se debe lograr la disciplina y el compromiso en el cumplimiento de lo planificado de toda la comunidad o el pueblo de Dios. Obviamente, hay que seguir con los pasos que significa la planificación, y esta planificación tiene que
tener la quicencia de las autoridades, de la ley de Dios, pero lo más importante, que tenga la quicencia de Dios. Porque el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor, dice Proverbios 19:21. Si uno no encomienda el trabajo que está haciendo la congregación a Dios, puede ser que, bueno, no tenga ningún éxito. Peor aún, si no se planifica en la voluntad del Señor. Pero es importantísimo planificar en base a la cosmovisión cristiana, a los principios y valores cristianos, en base a todo lo que significa el entender lo que Dios quiere para su iglesia. De otra forma, la planificación no va a tener ningún tipo de efecto. ¿Por qué? Imagínense si hacemos una planificación y en el tema económico planteamos, sí, vamos a evitar el pago de impuestos, por decirlo, ahora que se va a pagar impuestos a través de la famosa ley 1161. Entonces, no, vamos a ver la forma cómo vamos a evadir impuestos. Eso no está en la voluntad de Dios. Ya está esa planificación fuera de la esfera de lo que significa el respeto a nuestro amado Padre. O plantear cierto tipo de acciones que no estén en relación a la ley de los hombres. Sabemos, conocemos, estamos conscientes que la ley de los hombres es trapo de inmundicia, pero la palabra nos ordena a que tengamos que cumplir siempre y cuando no estemos en contra de, bueno, en contra de la voluntad del Señor. Y si nos plantean cierto tipo de normas, pueden ser de tipo impositivo para impuestos o de normas de tipo más llevados al punto laboral, por ejemplo, que tenemos que acogernos a la ley laboral en todos sus puntos, al código laboral, a las recomendaciones que plantea el Ministerio de Trabajo, lo vamos a tener que hacer. Entonces vamos a planificar todo lo que significa talentos humanos en base a lo que plantea la ley de los hombres. En este caso sería el Ministerio de Trabajo. Entonces es importante que guardemos algunos principios que son básicos para la planificación eclesial, que tienen que ser en la honestidad, la honradez y todos los principios y valores ético-morales que plantea la palabra del Señor. Entonces la planificación eclesial se la hace con mucha, 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 mucho entendimiento de lo que quiere hacer Dios con la iglesia. ¿Y cuál es nuestro modelo? Está en la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestro manual de funciones? Es la Biblia, la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que quiere de nosotros? También está dentro de la palabra del Señor. Entonces, si uno planifica en armonía y en directa relación a lo que plantea nuestro amado Padre, vamos a tener una buena planeación, una buena planificación. La voluntad de Dios se revela en la palabra. Sabemos que podemos recurrir a ella y vamos a plantear con esa revelación la visión institucional, cuál es la visión de la iglesia y cuál es la misión institucional. Ojo, no se puede planificar si la institución no tiene una visión concreta, clara, que todos la entendamos. Y si no la entendemos, tenemos que esclarecerla, porque no se puede planificar cualquier institución, incluso que no sea eclesial, si no se tiene una visión institucional concreta, clara, que se la puede seguir. Entonces, esto también es válido para los pastores que trabajan en otras instituciones, que inmediatamente cuando usted es contratado para ser jefe personal o director de personal, inmediatamente usted va a buscar, ya sea en los documentos de la institución, cuál es la visión institucional, cuál es la misión de esa institución para que no esté usted navegando en contrarruta. Igual para la planificación eclesial, cada iglesia tiene su misión. Cada iglesia tiene su misión, por lo general declarada, escrita, y además aprobada por las máximas autoridades. Entonces es importante que tengamos una idea clara para qué sirve la visión institucional y la misión. Un punto importante también que se debe tomar para la planificación eclesial es la declaración doctrinal, filosófica o de credo, dependiendo de qué tipo de congregación
usted esté sirviendo y hacer la planificación de esa congregación, tiene que tener con mucha claridad la declaración doctrinal. Por lo general, la declaración doctrinal o filosófica de credo está basada 100% en preceptos bíblicos. Entonces, para usted va a ser muy fácil ubicarse y para tener ya la idea hacia dónde va esa institución. Y también para las instituciones proeclesiales, paraeclesiales, usted va a tener la posibilidad de entender qué es lo que quiere hacer esa institución a través de analizar a fondo la visión, la misión y la declaración de sus principios. En este caso, es importante en las iglesias la doctrinal y filosófica de credo. Los principios y valores institucionales también son importantes, no tanto para ponerlos en manifiesto, sino que para que toda la planificación, toda, desde la A a la Z, desde el título, si vale el término, hasta la última página, esté impregnado de los principios y valores institucionales. Usted conoce los principios y valores que son los doctrinales de la Biblia, principios y valores cristianos, la cosmovisión cristiana. En otras instituciones puede haber principios y valores universales, y usted tiene que tomar en cuenta también esos principios universales, son valores universales que se parecen mucho a los cristianos. Los cristianos son mucho más rígidos en su planteamiento, pero usted tiene que tomar en cuenta para la planificación los principios y valores. Otro punto que tiene que tomar muy en cuenta para la planificación institucional es la estructura orgánica y funcional de la institución. Y usted tiene que analizar la estructura orgánica, determinar cómo se toman las decisiones, cuáles son las unidades funcionales, el organigrama de la institución, todo lo que está en relación al manual de funciones, hay una serie de documentos que son como los constitucionales. Como el país tiene la constitución política del Estado, las iglesias tienen su constitución, sus reglamentos, sus normas, y usted tiene que adecuar la planificación que usted va a hacer o el proyecto que va a hacer a lo que significa la declaración de principios y obviamente todo lo que se va a referir a todo lo que es el documento constitucional de la institución donde usted está trabajando. Esto es importante para que usted no planifique y no esté fuera de foco o desenfocado de lo que plantea la estructura orgánica y la constitución de esa institución. Es importante que usted también tenga una idea de cuáles son las unidades funcionales de la institución. Esto es bien importante porque estamos tocando este tema, porque esto es lo que estamos presentando en relación a los proyectos que estamos haciendo, proyectos de grado. Por ejemplo, el proyecto de grado tiene que ir en concordancia o relacionado, y tiene que salir de dónde. No es un invento nuestro, sino tenemos que sacar ese proyecto a través de un análisis de la institución a la cual vamos a presentar el proyecto o se va a implementar ese proyecto. Entonces es muy importante que nos demos cuenta qué estamos haciendo y cómo estamos ubicando ese proyecto en la parte funcional y orgánica quiere decir dentro de la organización, para que incluso tengamos el sustento necesario para la defensa de este proyecto. Al tener ese sustento, usted va a ya ganar mucho espacio, no solamente en la presentación ante los tribunales de defensa del proyecto de grado, sino también cuando usted presente ese proyecto de grado como aporte a la congregación. Esto es importante, porque si usted revisa los documentos de evaluación que tienen las instituciones en las cuales se está pasando el internado rotatorio, ahí se plantean los aportes que tiene que dar el universitario. En este caso, pues, en parte de su proyecto de grado, porque el proyecto de grado no es un proyecto de soñadores o que no exista. Este es un proyecto que tiene que ser debidamente consensuado, debidamente
desarrollado y que sea, como parte de del plan de prefactibilidad, que sea factible, que cuando la máxima autoridad de la congregación lea el proyecto, o sea, presentado el proyecto, tenga la eficiencia, diga, bueno, realmente este proyecto sí se puede aplicar, porque se han tomado una serie de indicadores variables, se han hecho estudios, y por ejemplo, si usted está haciendo el proyecto de mejora permanente, constante, o el planteamiento de un instituto bíblico, usted tiene que hacer ese proyecto de tal manera que interprete la visión institucional, la misión institucional, la declaración doctrinal, filosófica, y todo lo relacionado a esa institución. La planificación en la voluntad de Dios, con el consenso del Espíritu Santo, es la que va a realmente cuajar, se va a hacer. En Proverbios 14:8 dice, el que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace. ¿Qué es la planificación? Pensar lo que uno va a hacer. Dice, el que es sabio lo demuestra en que piensa muy bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. Entonces, el que es de sabios planificar, pensar, poner en papel lo que uno quiere hacer. De otra forma, estaríamos trabajando de forma muy improvisada, muy amateur, una forma además irresponsable. Ojo, usted está como un profesional que tiene el mandato divino y además tiene los conocimientos técnicos necesarios para edificar la iglesia. Y hay que utilizar todos esos dones también que son divinos, talentos divinos, con los conocimientos, no hay que desechar nada, con los conocimientos que Dios también le ha dado. Si usted ha construido un conocimiento, saberes, usted ha construido un cuerpo de conocimientos científicos, es para que los aplique. Eso es importante. Entonces, si usted está dentro de la planificación, es parte del equipo de planificación, usted tiene mucho que ofertar, mucho que dar de sí para que tenga el plan operativo anual, la planificación quinquenal, la planificación, de repente misiones, incluso se puede planificar para de aquí a 10 años, con diferentes etapas, diferentes objetivos que cumplir, objetivos generales, objetivos medianos, a mediano, corto, largo plazo. Usted ya, estoy seguro que ya ha avanzado muchísimo en lo que estamos hablando para elaborar sus proyectos de grado. Meditar en lo que se hace, lo que debe hacerse, es un principio básico de la planificación estratégica. ¿De dónde sale la planificación? Del intelecto, de la parte intelectual, de pensar, de organizar las ideas, de estructurarlas. Y esas ideas también en la planificación eclesial tienen que estar llenas de lo que significa la parte espiritual. Entonces, es muy importante cuando usted planifique, tiene que estar en muy buena relación con Dios. ¿Qué se refiere a tener buena relación con Dios? Es que usted esté en constante comunión con Dios, meditando en su palabra, redarguyendo en su palabra. Y además, cuando usted es sacerdote, usted tiene la obligación de estar con él todo el tiempo. Entonces, meditar es lo que se debe hacer, es pensar, meditar, redarguir, es plantear las ideas organizadas. Obviamente que tiene varios componentes que los vamos a ir desarrollando, no a profundidad en este taller, eso lo tienen los talleres de proyecto de grado, pero es bueno recordar y darle el contenido, el concepto de lo que significa planificar. Meditar significa pensar cómo está la iglesia. A ver, medite, a ver, vamos a meditar cómo está la iglesia. Y si está, ¿cómo querrá Dios que esté la iglesia? Usted está trabajando en una iglesia X, y usted medite cómo está la iglesia. Usted lo ha contratado para hacer, supongamos que lo ha contratado para hacer una consultoría. Le dicen, tengo estos problemas en la iglesia. Le dan toda la documentación, usted hace estudios en campo, usted va a hacer los estudios necesarios. Y lo primero que va a hacer es meditar cómo está la iglesia. ¿Cómo quiere que Dios esté esa iglesia? Y ahí viene la planificación estratégica.
¿Cómo hacemos para agradar a Dios y lograr los objetivos que Dios quiere en esa iglesia? ¿Se dan cuenta cómo importante que es la planificación? Y además está en la palabra del Señor, no es un invento. Y ya, yo creo que muchos de los que han desarrollado la planificación estratégica se han basado en la palabra, en la sabiduría del Señor. Por ejemplo, Nehemías, todos ustedes lo conocen, Nehemías, nos muestra cómo determinar un problema a solucionar. Nehemías tenía un problema a solucionar. En este caso, era cómo resolver el estado de indefensión de Jerusalén. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, que Jeremías visita a Jerusalén, ve que estaba destruido el muro, que habían problemas en las puertas de Jerusalén, y él se plantea una misión. ¿Y cómo puedo resolver el tema de Jerusalén? Incluso ahí entra la planificación estratégica y la planificación incluso de diseño. ¿Con quién ha diseñado el muro? ¿Quién ha calculado la cantidad de material? Entonces, Nehemías es muy buen ejemplo para entender cómo la planificación está presente en la palabra del Señor. Y Nehemías nos muestra cómo determinar un problema, el problema de indefensión de Jerusalén. ¿Cómo resolverlo? Hace toda una planificación estratégica y lo logra. Nehemías oró, escuchó a Dios, planificó, y la planificación fue estratégica. Incluso él, antes de ir a hablar con el rey, ya tenía una idea de qué decirle, cómo abordar el problema, ¿no es cierto? Entonces planificó la estrategia de intervención, pero no solamente para que le dé el permiso al rey para que vaya a Jerusalén, sino planificó incluso los pasos a seguir antes de la llegada a Jerusalén. O sea, tenía las cartas que le pide al rey para que le dé los salvoconductos, que le muestre o que mande notas también para conseguir apoyo logístico, estimó el tiempo, la gestión de recursos, y ha ejecutado y ejecutó lo planificado. Por ejemplo, en Nehemías 2:4 dice, bien, ¿qué podemos hacer? Preguntó el rey. Y ¿qué es el que plantea Nehemías? Dice, elevé una oración a Dios del cielo pidiendo su ayuda y le contesté al rey. Miren, ya había planificado y estaba en comunión con Dios y ora para contestarle al rey. ¿Y qué le dice al rey? Si agrada a su majestad y si en verdad usted quiere ayudarme, miren, como ya lo conocía al rey, cómo podía abordar de acuerdo al carácter del rey. Dice, si usted quiere ayudarme, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad de mis padres. Nehemías se tomó muchos meses orando y planificando lo que Dios le estaba guiando a hacer, porque sabemos que Dios nos pone en el corazón el querer y el hacer. Nehemías se tomó meses orando, planificando lo que Dios estaba guiando para hacer. Dios le puso en el corazón el elaborar un cuidadoso plan. Ese plan es de acción y que tiene muchos componentes. Lo guió cómo se iba a ejecutar y cómo se iba a lograr el objetivo, cómo se iba a reconstruir la muralla, las puertas, etc. Nehemías fue responsable en orar, planificar y ejecutar el plan que había diseñado en comunión con Dios. Lo honró haciendo que el pueblo se motive, se movilice y logre su objetivo. Imagínense si alguno de los eventos o alguna acción de Nehemías hubiese fallado. Hubiese fallado el material, hubiese fallado la gente que se hubiese rebelado y no quería colaborarlo. Y una serie de otros eventos que podrían haber pasado, pero Nehemías se tomó el tiempo para meditar en cada uno de los problemas que podían presentarse y logró el objetivo, o los objetivos en realidad. La planificación de Nehemías nos debe llevar también a entender que nosotros podemos ser los Nehemías de la formación en la Grey. Volvemos al tema de la capacitación, de la formación y de borrar el analfabetismo que hay en las iglesias, en algunas, no en todas, iglesias cristianas, del analfabetismo que hay. O mejorar la formación, el estudio, el adoctrinamiento en principios bíblicos. Entonces, ¿cómo podríamos planificar la formación de la Grey?
el discipulado, los institutos, las escuelas dominicales. Dentro de la planificación estratégica eclesial se debe incluir sí o sí la educación, la formación, el adoctrinamiento y la capacitación de la Grey. Ese es un punto importante. Usted, dentro de la planificación del plan operativo anual, usted debe tomar en cuenta cómo planifica la parte de la formación. Tiene que programar, tiene que diseñar, tiene planes y programas, estrategias formativas e instructivas de la iglesia. Se debe difundir además todo lo que usted está haciendo entre la comunidad eclesial. ¿De qué sirve que usted sea haciendo luz en la iglesia y esa luz sea oculta? Usted puede dar muchas luces cuando usted planifica algo. Entonces hay que planificar, pero con participación, con humildad, pero además con mucha fuerza, con mucha autoridad, pero con participación de la Grey. De nada vale una planificación que no en cuenta el factor humano. De repente su planificación puede ser excelente para usted, pero algo le ha fallado la humildad y la Grey lo va a rechazar. Entonces son varias posibilidades. Pero tenga la seguridad, si usted planifica dentro de la voluntad de Dios, con la asistencia y el apoyo del Espíritu Santo de Dios, porque usted es una persona que cuando planifique tiene que estar en comunión y santidad. No es la planificación cualquier cosa. Usted tiene que planificar utilizando todo lo que significa el concepto bíblico de lo que es un buen servidor. Esto es importante. Entonces, la planificación de la iglesia tiene mucho, muy grande, un gran componente que es espiritual. Es bueno buscar el apoyo a través de la organización activa y participativa de los líderes de la congregación y de los hermanos de la Grey. Esto es importante porque es de mucha utilidad que todos aporten con ideas, con propuestas, con una serie de otros elementos más, porque de esa forma la planificación estratégica va a tener buen efecto. ¿Por qué? Porque usted está tomando en cuenta con mucho amor, con mucha, además, tolerancia, todo lo que la Grey está planteando, las autoridades están planteando, para que usted vacíe en una pieza lluvia de ideas y sus planteamientos en la planificación. Tiene un think tank donde van metiendo todas esas ideas y usted va a planificar. ¿Por qué es importante esto? Porque la planificación debe motivar a la Grey a la participación en las actividades formativas. O sea, preguntar, ver, decirle al padre de familia, ¿cómo cree usted, padre de familia, que la Biblia puede entrar al hogar en coordinación con el Instituto Bíblico de Jóvenes, etcétera? Yo creo que hay muchas cosas valiosas que se pueden conseguir, además que usted está cumpliendo la labor importante de tomar en cuenta a la Grey de Dios, tomar en cuenta a los discípulos de Dios que están en la congregación y obviamente a las autoridades. Esto es importante. Hay dos niveles de planificación. La educación formal dentro de la congregación que está dada por instituciones determinadas por la organización, me refiero a institutos bíblicos, escuela dominical, puede haber de repente la formación en células, eso está determinado. Pero es importante reforzar todo el tiempo la capacitación y para eso usted tiene que ir recogiendo qué es lo que quiere hacer la Grey, qué quiere hacer el líder, qué quiere hacer los hermanos que están dirigiendo diferentes ministerios, por ejemplo, si hay en su congregación Ministerio de Jóvenes, Ministerio de Alabanza, usted puede plantear, por ejemplo, para el Ministerio de Alabanza, seminarios, cursos, cursillos, talleres, debates, conversatorios, retiros, capacitaciones y otras modalidades que puedan potenciar ese grupo de personas. Y esto es importante porque si usted ve que algún grupo en la congregación no tiene, está bastante, digamos, perdido en lo que se refiere a la palabra del Señor, usted tiene la posibilidad de, a través de todos estos instrumentos, esta caja de herramientas, usted puede resolver ese problema. Para eso está usted es un profesional que tiene que resolver problemas
de lo que es las instituciones a las cuales usted se debe. Y los debe resolver de acuerdo a estos modelos. Este es solamente un modelo de planificación. De repente usted está utilizando otro para su congregación y utiliza otro para la presentación de su proyecto de grado. Pero lo importante es mantener que en la mente y en el espíritu, en el corazón, que es muy importante pensar antes de actuar. Eso es la planificación. ¿Cómo vamos a planificar? El ministro de Dios es en realidad también un excelente planificador. Aparte de ser un maestro, el ministro de Dios tiene que jugar el rol, la función de planificar. Esto es importantísimo que lo entendamos así. La sabiduría hace al sabio entender su conducta. O sea, yo como rol, como planificador, ¿cómo me veo en la congregación? ¿Yo soy la máxima autoridad o soy parte de las personas que dirigen la congregación? ¿Cómo estoy funcionando en el rol de planificador? La sabiduría hace al sabio entender su conducta. Entonces yo tengo que verme al espejo y decir, a ver, estoy fungiendo como buen planificador en la iglesia, porque el que hace eso piensa muy bien lo que hace. O sea, si yo me analizo, puedo lograr el análisis interno, mi motivación, ver por qué no estoy contribuyendo o estoy contribuyendo muy bien y la contribución que hago está frenada por algunas personas. Ese es un tema de sabiduría. Y el que planifica, especialmente el sacerdote, tiene que ser muy sabio para entender su conducta, cómo está afectando al grupo en el cual está trabajando y cómo piensa. Él debe pensar en cosas de bien, pero también tiene que plantear sus pensamientos de tal forma que pueda realmente hacerse entender para que todo el grupo de planificación o de autoridades de luz verde para que pueda trabajar en la planificación. Y esto es importante porque el que piensa muy bien lo que hace le permite discernir sus caminos y pergeñar sus destinos o su destino. O sea, yo, si puedo discernir el camino que estoy yendo está bien y voy a pergeñar mi destino, lo puedo hacer de una forma a través de la planificación, porque tenemos que tener planificación nuestra. O sea, el sacerdote tiene que planificar su vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Antes de planificar cualquier acción en la congregación, en la iglesia o en el lugar donde usted esté trabajando, primero entiéndase usted mismo. Usted tiene que tener la planificación individual. ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, la sabiduría hace al sabio entender su conducta. O sea, si yo estoy realmente en mi vida personal, en mi vida de ministro, de servidor, Dios como pastor, como padre, los roles que estoy jugando, ¿los he planificado o estoy viviendo así, que venga lo que venga, veremos mañana qué es lo que pasa? Entonces es muy importante, no le estoy diciendo que tengo una planificación, pero es exquisita, como padre voy a hacer tal cosa y en 1900 tanto, no. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene que tener una planificación de su vida en cuanto a que usted es muy importante para la iglesia porque usted ha sido elegido, usted tiene un rol que cumplir, un propósito de vida. Entonces usted tiene que ser sabio para entender cuál es su conducta. Porque piensa muy bien lo que hace el que es sabio, y eso le permite discernir sus caminos y sus destinos. Usted ya tiene que tener una planificación individual. Si tiene esa planificación individual ya desarrollada, eso lo va a proyectar en la misma iglesia. El que es sabio lo demuestra. Piensa, ordena sus pensamientos y planifica lo que hace. Es una forma de vida. Si yo planifico mi vida, planifico mis finanzas, planifico mi presupuesto, entonces yo voy a realmente ser un canal de bendición para la iglesia. Es de sabios y astutos planificar para saber entender, discernir, comprender, para meditar, conocer cuándo, qué, cómo, con qué, con quiénes innovar, crear, solucionar problemas. Esto es importante porque usted está estudiando para dirigir. No estoy planteando lo que debería plantear, que dice la palabra del Señor.
Nosotros no somos cola, somos cabeza. Pero el profesional tiene que realmente ser la punta de lanza para que pueda resolver problemas. Si no, ¿para qué invertir tanto tiempo para estudiar? Usted es un problemólogo, resuelve problemas. Es de sabios y astutos planificar para entender la situación y dar solución. Por ejemplo, planificar para promover la masiva participación para aprender la palabra. ¿Usted cómo planificaría si tiene un grupo de personas o varios grupos de personas o toda la congregación que no le interesa estudiar la palabra del Señor? Entonces, usted tiene que planificar una estrategia, voy a llamar planificación estratégica, para que todos se motiven y quieran estudiar la palabra del Señor. Tiene que plantear programas, proyectos inteligentes, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, para que usted sea una bendición para la Grey, y la Grey va a ser una bendición para la sociedad. Grey instruida en la palabra de Dios, tiene una cosmovisión cristiana, y esa cosmovisión cristiana se refleja en el comportamiento del barrio, de la ciudad y del país. Mire qué importante es que nosotros tengamos estas herramientas, que las sacamos de la Biblia, obviamente, para planificar. En la planificación anual se deben concluir los programas funcionales, permanentes y estables de la formación continua. Y obviamente hay que revisarlos periódicamente a través de un cronograma también planificado para ver si estamos logrando los objetivos, porque siempre hay la posibilidad de que se pueda darle un toque de timón para que la planificación no se desvíe, o si está o si no está funcionando muy bien, con un toque de timón, un cambio, podemos inducir, llevar para que se cumplan los objetivos primarios. No hay que ser una persona muy rígida en el tema. Si está fallando la planificación, usted puede revisarla. Esa es la técnica del Kaizen, de la revisión permanente y continua de lo que se ha planificado. Por ejemplo, cada una de las escuelas e institutos bíblicos contarán con planes operativos anuales. Esos planes operativos anuales van a ser parte del plan operativo de toda la congregación. Entonces, es muy importante que tengamos los planes. Por ejemplo, la escuela dominical, ¿qué plan teníamos? ¿Ah? Plan cuantitativo, tenemos que cubrir 200 niños, perfecto, de ciertas edades. Pero en ese momento hay una deserción de niños, no estamos cumpliendo con los 200 niños, entonces algo está fallando. Tenemos que tener los mecanismos de ejecución que se complementen con los mecanismos de evaluación, de seguimiento, de fiscalización, si vale el término, para dar solución antes de que lleguemos a fin de año y estemos lamentando. Hemos planificado una escuela dominical para poder formar, educar, adoctrinar a 500 niños, pero solamente han asistido 5. Entonces, yo creo que ese es un problema que no debemos dejar pasar, porque imagínense, 500 niños solamente puedan ser capacitados 5, ¿qué cuentas daremos al Señor? Entonces, es importante que la planificación no sea nuestra enemiga, sino sea nuestra amiga. Evaluando los resultados, esto es importante. El análisis y evaluación de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje bíblico, repito, el análisis y evaluación de la calidad del proceso de enseñanza del aprendizaje bíblico amerita que se le dé el tiempo y la importancia a través de qué, del análisis, de instrumentos de evaluación, tanto cualitativos como cuantitativos, ver qué es lo que ha sucedido. En base a los resultados se implementarán acciones correctivas y o programas de mejora de calidad. Ok, no ha funcionado en la iglesia dominical. Veremos qué es lo que está fallando. Hay que desarmar, a ver, como un reloj, para ver qué es lo que está fallando. Hay que tener la actitud de un relojero minucioso. Este tornillo está fallando, esta tuerca, qué sé yo, si esa pila, de repente se ha gastado la pila. ¿De quién? De la congregación, del facilitador. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces tenemos que arreglar con esa habilidad de relojero cualquier problema que exista en cualquiera de los puntos, ¿no es cierto? O de las unidades funcionales, para que pueda funcionar de una manera muy importante. Planteando, implementando acciones correctivas. Entonces, esto es vital
porque de esa forma vamos a tener una congregación conforme al corazón de Dios, cumpliendo su voluntad, cumpliendo los preceptos bíblicos. Por ejemplo, en Corintios, 1 Corintios 14:40 dice, pero que todo se haga decentemente y en orden. En Corintios, 1 Corintios 14:40. Pero que todo se haga decentemente y con orden. ¿No es cierto? Entonces esto es importante. Para eso tenemos que saber qué estamos haciendo y qué orden va, en qué orden vamos a plantear, en qué tiempo. Los sistemas de evaluación y valoración en la formación de discípulos nos van a poder dar luces para optimizar los procesos de gestión. Ahora vamos a ver cómo está yendo nuestro programa de discipulado. Entonces, si nos está yendo bien o tiene algunos problemas, pero igual, todo el tiempo tenemos que dedicarnos a optimizar los procesos de gestión, de administración y ejecución de los programas de enseñanza-aprendizaje. Y eso sabemos, se puede evaluar, que es un examen, la evaluación, hay varias formas de evaluar, y no hay que evaluar solamente al alumno, sino hay que evaluar también al catedrático, en este caso al maestro que está a cargo, al director, usted verá cómo viene la organización. Entonces, no solamente evaluar cuánto le ponemos de nota al discípulo, al que está aprendiendo, por ejemplo, el libro de Hechos, lo vamos a evaluar con exámenes, con exposiciones, no sabemos qué programa tendrá usted. Pero también hay que evaluar tanto al formador como al formado. Entonces eso es importante, porque puede fallar uno de los dos o los dos juntos. Entonces usted tiene que tener habilidad para determinar qué está fallando en la enseñanza bíblica, que es fundamental para la congregación. Entonces los sistemas de capacitación deben ser de agrado del Padre Eterno, nuestro amado Padre. Y Él nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos decentemente, con orden, y nosotros sabemos que todo lo que hagamos lo hacemos para gloria y honra del Señor. Todo lo que estamos haciendo, nos esforzamos para hacer lo mejor posible, porque no trabajamos para los hombres. ¿Trabajamos para quién? Para Dios. ¿Cómo? Para Él, en Él y por Él. Entonces es importante que todo lo que hagamos sea de excelencia. A Dios no le agrada el desorden ni la disensión, tampoco la confusión, la pelea. Entonces lo que tenemos que hacer es realmente conformar un equipo, estamos hablando de la parte formativa, un equipo de personas que realmente tengan, si vale el término, el corazón de Dios, conforme a Dios, que sean personas que tengan vocación, que no sean mezquinas para enseñar, que sean personas abiertas, porque hay personas que les cuesta dar su conocimiento. ¿Qué es más mezquino? ¿Uno que no quiere dar un pan a una persona o quien se niega a enseñar de una buena forma al que tiene sed de aprendizaje? Entonces hay de todo en esta viña del Señor. Usted va a tener que entender cómo las personas que están a su cargo y haciendo un equipo sean las mejores para poder entregarles la responsabilidad de la formación en Biblia o en la educación bíblica o la capacitación en el adoctrinamiento bíblico, porque es importantísimo que la doctrina sea realmente conocida por todos los que estamos conformando una congregación. Como lo tenemos que hacer de la mejor manera posible, lo tenemos que llevar de tal forma que sea todo nuestro sistema de formación, formativo, capacitación en la congregación, sea llevado forma excelente, en armonía. En especial si está dirigida a todas las iglesias de los santos, porque no estamos dirigiéndonos a personas que son, digamos, que podemos desligarnos o deslindarnos de la responsabilidad. No, los de la Grey son santos, son escogidos, son elegidos, y tenemos que debernos a ellos, porque son de Él, no son nuestros. ¿Se imagina cuando usted... Estoy seguro que muchos de ustedes tienen hijos y ven que en el colegio está fallando el profesor, no se molesta, dice, esta persona no tiene ni siquiera la vocación de poder enseñar y a mi hijo lo está mal enseñando, mal educando, mal formando. Pues no se siente mal, ¿no es cierto? Imagínense nuestro padre amado, ¿cómo se siente si no formamos bien a sus hijos? Muy celoso, es muy, muy amante nuestro, es lento para ira,
es fiel, todo lo que usted quiera. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es servirlo a él con excelencia. ¿Qué significa eso? El primero es el que sirve. Si yo me doy por entero para servir a la Grey, para que esa Grey conozca la palabra del Señor, que pueda aplicar la palabra del Señor, que se vuelva no solamente que de oidores sean también hacedores de la palabra, ahí yo voy a realmente sentirme útil, no para ganar vanagloria, ya tengo la poco voy a ganar con obras mi salvación, es realmente para servir a Dios por amor al Señor. Esto es importante. Entonces usted vea en su ley qué personas puede usted capacitar para que sean formadores, para que sean instructores, para que sean profesores, maestros. Y usted se dé el tiempo necesario para que a ese grupo de escogidos que tienen el ministerio de enseñanza, usted saque lo mejor de ellos, saque sus dones, sus talentos que le ha dado el Señor, fortalézcalos y realmente va a tener un equipo de primer nivel en el cual usted se puede apoyar y puede estar seguro de que está cumpliendo una de las funciones más importantes que es de la iglesia. Es hacer discípulos, es proclamar la palabra del Señor, es sacar de la oscuridad a los ciegos. Bueno, usted conoce mucho más la importancia de sacar a la gente del analfabetismo bíblico. Bueno, yo creo que estamos, ya pasó un poquito en el tema. Deberíamos ahora entrar a los comentarios para después continuar con el resto de este taller. Adelante, Jesse, adelante, ingeniero. Vamos a pedir los comentarios. Está bien, estimado arquitecto. Buenas noches. Buenas noches, estimados participantes. ¿Alguien quisiera realizar algún comentario? Puede prender su micrófono. Se les recuerda que su participación es muy importante en los talleres. Vamos a escoger al Pastor Claudio Barreto. Pastor Claudio Barreto, por favor, ¿podría encender su micrófono y realizar algún comentario acerca del taller del día de hoy? Bien, buenas noches, licenciada, a la que también, y todos quienes estamos siempre a diario, en este caso de lunes a viernes, aprendiendo. Saludamos a todos. Es cierto, y estamos tocando ciertamente aquello que es de vital importancia, ¿no? La enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? A los filigreses, podemos llamar a nuestros hermanos, congregación, y de repente, ¿no? Ciertamente también podemos decir que sea, tal vez se está descuidando, diría, ¿no? Una enseñanza adecuada, lo cual pueden aprender, no estamos incentivando prácticamente, eso es cierto, ¿no? Yo creo que cuando hay un incentivo no con regalos como se le hace a los niños, ¿no es cierto? Con dulces y todo eso, para llamar ciertamente la atención o vengan, sino más bien estamos refiriéndonos a que podemos motivar, ¿no es cierto? Y por ahí ciertamente no hay estas fallas. Tenemos que reconocer que evidentemente el pueblo ha de crecer con conocimiento amplio con relación a las Sagradas Escrituras. De manera que nosotros debemos siempre no estar no en esa tarea de incentivar, motivar a los hermanos, ¿no? Y para que vayamos, ¿no? En estos tiempos haciendo una defensa, pues hagamos una defensa, porque los hermanos cuando no saben, no saben cómo van a decir, cómo van a hablar, porque hay contrariadores, cuestionadores, y siempre lo habrá y ha habido. Y entonces nosotros tenemos que estar, ¿no? Plenamente convencidos de que esta es la tarea que nos corresponde como siervos, como maestros, ¿no? A prácticamente estar con el pueblo. Y claro está, las enseñanzas nos motivan porque necesitamos a veces, ¿no? Hacer, ¿no? Estas motivaciones también a nosotros nos es, pues, necesario, ¿no? Este tipo de enseñanzas.
para que nosotros también vayamos entrando en esas tareas que nos competen nosotros como siervos. Gracias, ¿no? Ese sería mi comentario. Dios bendiga a todos quienes están siempre participando y al decano en especial. Dios bendiga. Adelante, Gracias, estimada participante, por su comentario. Por favor, pedimos a la pastora Judith Esther Bernal pueda prender su micrófono y realizar algún comentario acerca del taller. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, arquitecto. Bueno, escuchando, aprendiendo, como lo dice la palabra, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer todas las cosas decentemente y con orden. También vemos las necesidades en nuestras congregaciones y en todas las congregaciones, ¿no? A los hermanos, a la gente que está llegando, y viendo esa necesidad que ellos tienen de aprender la palabra de Dios, tenemos que formar unos equipos, ¿no? Unos equipos formativos para que tengan vocación y más que todo que tengan el amor al prójimo, ¿no? Primero el amar a Dios tanto, aprender ellos que aprendan a amarle a Dios con todo y sobre todo y también amar al prójimo. Y lo que yo pensaba y sentía era tal vez implementar algún modelo, ¿no? O programa de discipulado para cada sector social que viene a la iglesia, las personas nuevas, a los mismos hermanos también, y también ver eso por edades, ¿no? Saber también sus necesidades y buscar cómo adaptarnos a ellos, cómo lo adaptamos, ¿no? Nosotros ya nos adaptamos a ellos para atraerlos más que todo al Señor y crear un ambiente de comunicación con Dios, ellos y Dios, nosotros también con ellos, que se pueda crear, yo creo, un ámbito de coinonía con todas esas personas de la iglesia. Por eso, yo quería comentarle, arquitecto, que nosotros en la congregación, el anteaño pasado, hicimos había una pues alfabetización donde pedimos nosotros al Ministerio de Educación. Bueno, había algunas personas que conocíamos como profesores que venían a la iglesia a congregarse y ellos nos decían, necesitamos un lugarcito para poder ver que la gente pueda alfabetizarse. Las personas que no saben leer, y eso era para personas mayores. Entonces nosotros le dijimos, claro, que podía haber, aunque sea un cuartito, nos decían, ¿no? Y nosotros le dijimos, sí, hay un cuartito donde usted pueda enseñar a leer, porque hay muchos hermanos en la congregación que no saben leer, nunca han ido a una escuela. Entonces se abrió ese la posalfabetización. Y fue donde las hermanitas y también hubo hermanos que empezaron a estudiar desde primaria y les dieron ahí el equipo de estudio, ¿no? Para que aprendan a leer. Pero ¿qué hicimos nosotros? Porque la profesora nos dijo si puede alguien ayudar y ahí estuvo mi hija, ¿no? Y dijo ella, yo quiero enseñarles. Y eso es lo que hay en el corazón, el amor al prójimo. Cuando uno ama a Dios, ama al prójimo. Entonces se les empezó a alfabetizar, pero ya no con esos libritos, sino con la Biblia. Y empezaron a leer, aprender a leer con la Biblia, y así salieron muchos hermanos de primaria, se graduaron en primaria, pero aprendiendo a leer la Biblia y cómo es el Espíritu Santo que abrió sus entendimientos tan lindo, y empezaron ellos a leer, cosa de que pasaron de primaria a secundaria, y empezaron ellos también a estudiar en secundaria. Por eso nosotros también, como estamos en la universidad, estamos aprendiendo, ¿no?, para enseñar. Agradecer
al arquitecto, agradecer a Dios más que todo y agradecer a Dios por la vida del arquitecto, por la licenciada del ingeniero, en este tiempo de enseñanza que estamos aprendiendo mucho. Bendecir su vida, ingeniero. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias por su participación. Pedimos al pastor Edwin Juan Huaycho pueda realizar algún comentario acerca del taller. Pastor Edwin Juan Huaycho, ¿podría prender por favor su micrófono y realizar algún comentario? Vamos a pasar a la hermana Noemí Alejandra. ¿Puede prender su micrófono y realizar algún comentario acerca del taller? ¿Aló? Hermano Edwin, gracias por prender su micrófono. ¿Puede realizar algún comentario? Sí, mi disculpa, estaba en la computadora y acabo de encender el celular por el micrófono. Bueno, mi comentario sería el siguiente, no he hablado de los equipos para poder formar a otras. ¿Quieres teta? ¿Qué quieres? ¿Hola? Disculpe. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Bueno, lo que estaba diciendo es que qué importante es el tema de desarrollar gente, equipos que puedan coadyuvar a la enseñanza de la iglesia, ¿no? Ese es un punto muy importante. Pero yo he podido notar que muchas veces en las iglesias no permitimos que este tipo de equipos se desarrollen porque no entendemos la importancia de continuar con una enseñanza o un discipulado formal en la gente que viene a la iglesia. Y a veces el problema es que los ministerios que Dios nos ha concedido, hablando de los cinco ministerios, a veces nos absorben de tal manera que cuando uno tiene un llamado tan acentuado en cuanto al pastorado o al evangelismo, no permite desarrollar los otros ministerios para poder ayudar. Por ejemplo, si un ministerio está muy marcado con el evangelismo, no quiere decir que no pueda haber maestros dentro de ese ministerio y que los maestros puedan hacer una labor de enseñanza. Entonces, cuando no entendemos este principio que los cinco ministerios son necesarios, de repente no vamos a poder desarrollar completamente la labor que Dios nos ha dado. La labor que el Señor nos ha dado de instrucción, de guía, de enseñanza, es muy amplia. Y el Señor ha instaurado cinco ministerios precisamente para que abarquemos todo ello, ¿verdad? Podamos hacer toda la obra completa. Pero uno de los ministerios más descuidados es el ministerio del maestro. Y cuando nosotros predicamos la palabra el domingo en la iglesia, ciertamente edificamos a la iglesia. Cuando estamos en una campaña evangelística, ganamos las almas. Pero el ministerio magistral es muy importante para afirmar a aquella gente que de repente viene a la iglesia, se convierte. El pastorado es muy importante para guiarlos, cuidarlos, etc. Entonces yo creo que debemos nosotros ser muy amplios en cuanto a nuestra concepción de los ministerios. Y si tenemos un ministerio marcado que Dios ha puesto en nosotros, bueno, permitir o desarrollar de alguna manera los otros ministerios, de esta manera tener ese equipo que la iglesia necesita. Recordemos que la Biblia dice que Dios ha instaurado los ministerios precisamente para edificar la iglesia, para que la iglesia esté bien fundamentada. Y si nosotros no permitimos ello, entonces es como que algo falta, ¿verdad? Y hablando de estos equipos de ayuda, de servicio en cuanto a la enseñanza, qué importante es que esto se base en el llamado, la vocación y el ministerio que cada persona ha desarrollado. Yo a veces converso con ciertos hermanos o pastores o líderes y se nota en ellos un ministerio muy marcado, ¿verdad? Al evangelismo, al ministerio magistral, al ministerio profético inclusive. Entonces, qué lindo sería aprovechar todo ello, reconocer todo ello y permitir que esos ministerios se desarrollen en todas las iglesias o en el ministerio al servicio del pueblo de Dios, de esta manera poder edificar efectivamente a la iglesia. Ese sería mi aporte o mi comentario acerca de la lección de hoy. Gracias, arquitecto.
Gracias por su comentario. Hermano Claudio Barreto, vi que prendí su micrófono. ¿Tiene algún comentario? No, gracias. Disculpe, no había cerrado. No, gracias. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Gracias, Noemí, por prender tu micrófono. ¿Cuál es tu comentario del día de hoy? Con el audio. No sé si disculpe, buenas noches. La escuchamos, claro. ¿Cuál es su comentario del día de hoy? Bueno, que Dios lo bendiga, querido arquitecto, a todos los que están conectados por medio de este Zoom, bueno, del Meet, perdón, que Dios los bendiga, quiero bendecirlos a todos. Y bueno, lo que yo quiero acotar es que, bueno, primero el Señor nos ha enviado a discipular, ¿no? Él nos dijo, es un mandamiento que hagamos discípulos en todas las áreas, en la iglesia, no solamente en la iglesia, en todas las áreas, desde lo más pequeño hasta lo más grande. En sí Dios nos ha ungido, dice, ¿no? Para dar. Él nos ha enviado a este mundo para enseñar, para preparar a muchas personas y tener en el corazón, ¿no? De dar, de ayudar a muchas personas en lo que podamos, porque es bueno dejar un legado a muchas personas. Y cuánto más si nosotros somos cristianos, que tenemos valores, principios. Entonces, enseñar no solamente con palabras, sino también con nuestra vida, porque el Señor dice que cualquiera que hace estas palabras, que escucha, perdón, estas palabras y no las hace, dice. Entonces, estamos como esa casa que fue construida sobre la arena, ¿no? Y fue grande su ruina, dice, cuando vinieron vientos, problemas. Pero cualquiera que oye mis palabras y las hace, o sea, cumple la palabra de Dios, entonces estamos sobre la roca que es Cristo, y nada ni nadie nos va a poder bajar de ahí, ni problemas ni nada. Y eso es ser un buen discípulo. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces yo creo que ahí se resume todo. Si nosotros amamos al prójimo, entonces vamos a aprender a enseñarles y vamos a enseñarles no solamente con la palabra, porque uno puede saber la palabra de tapa a tapa, pero no saber vivirla. Yo creo que lo más importante es saber la palabra, pero también vivir la palabra de Dios y dejar un legado por medio de nuestra enseñanza y discipular a mucha gente. Que Dios los bendiga, ese es mi aporte. Querido arquitecto, un abrazo y a todos los que están presentes. Bendiciones. Muchas gracias, Noemí, por tu comentario. Temado arquitecto, continuamos con las preguntas. Bueno, avanzamos y al final podemos ya plantear otro tipo de preguntas. Entonces, vamos a continuar con, ya para acabar este módulo, tenemos que apresurarnos un poquitito y avanzamos y luego entramos nuevamente a las preguntas. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, arquitecto. Seguimos exponiendo, evaluando los resultados. Dios nos enseña orden y lo caótico, lo desordenado, lo desorganizado, lo no planificado, no es de Dios. Por esa causa, te dejé en Greta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto está en Tito 1.6. Se puede extraer, bueno, toda la palabra del Señor es realmente de una sabiduría extraordinaria. Y Él nos da toda la forma de cómo vamos a organizar nuestra vida, la iglesia,
y en especial cómo vamos a tratar a nuestros hermanos, porque uno de los mandamientos, el más importante, es amar a Dios, el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, este es un tema muy importante. Si fuésemos, albañiles o arquitectos, podemos errar incluso en la construcción, no diseñar muy bien la vivienda, y estoy seguro que las personas, cada vez que se den cuenta que del error, por ejemplo, si una cocina está mal diseñada y no es funcional, es pequeñísima, cada vez que la señora esté cocinando va a renegar, va a protestar, incluso va a maldecir del arquitecto. Por culpa de este arquitecto hemos metido mucho dinero en la construcción, ¿no es cierto? Igual, el arquitecto de repente no le interesa mucho, tiene valores y principios muy bajos, no le va a interesar mucho, ¿no es cierto? Un mecánico que le arregle mal el auto, que le ponga piezas muy económicas, pero si no tiene muchos principios, él no va a tener mucho problema. Un mecánico incluso no le va, si usted le dice que ha puesto malos, se va a negar de una forma pero contundente. Pero ¿qué es lo que pasa con los hermanos que estamos comprometidos con la verdad de Dios? Realmente es mucha responsabilidad tener a la grey y a la grey tenerla sin conocimientos. Entonces es muy importante la planificación como habíamos planteado en toda la primera parte de este taller. Entonces, ya planteando el avance, si no se tiene o no se obtienen los resultados deseados, es por demás peligroso mantener el estado de situación sin una inmediata intervención. Daríamos un ejemplo. Si el Instituto Bíblico, a cargo de un equipo de personas debidamente entrenadas, tiene muchas bajas, hay mucha deserción, debemos determinar con mucha claridad, y hay las técnicas, hay todo lo que está a nuestro alcance, para determinar cuál es el disparador, cuáles son las razones, cuáles son las variables, los indicadores que determinan que el Instituto Bíblico, teniendo un grupo de jóvenes, pónganse unos 200 jóvenes, y solamente estén interesados en conocer la palabra del Señor, sean unos 20 o 10. Entonces, esto es un problema, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las raíces de la deserción, la no motivación, la no inscripción, y determinaríamos qué hacer de inmediato para cambiar esta situación anómala que le va a hacer mucho daño de repente a los que están en este momento no muy motivados para estudiar la palabra del Señor. Sabemos que el que estudia la palabra del Señor, que el que es discípulo actúa diferente. No es una persona que esté dentro del mundo, es una persona que está sirviendo a Dios y tiene una cosmovisión cristiana cualitativamente diferente. Entonces, hay que evitar que perdamos almas. Y una cosa muy fácil es perder almas, porque vienen por un tiempo las personas a la iglesia, entran por la puerta y salen por la misma puerta sin conocer nada de Cristo. Y es durísimo tener gente que ya ha estado en la iglesia, haya conocido un poco parte de la palabra del Señor, pero vuelve al mundo. En el mundo, cree que realmente la labor de la congregación, la labor de Dios, sale con muchos prejuicios, y realmente es muy difícil que vuelva a la iglesia. Hemos hecho y hemos leído también las estadísticas de la cantidad de gente que pasa por las iglesias de una forma muy, muy ligera, muy rápida, y obviamente porque no se la ha edificado, no se la ha discipulado. Y aquí viene el tema. Las discusiones, respetamos mucho a las iglesias que creen que no hay los cinco ministerios. Respetamos mucho a las iglesias que sí creen que están vigentes los cinco ministerios. Pero a quien respetamos nosotros con mucha más fuerza es a la palabra del Señor. Si la palabra del Señor dice que ha instituido, constituido a cinco ministerios para la edificación de la palabra de la iglesia,
Entonces, nosotros tenemos que creerle a Dios. Entonces, es muy importante que los cinco ministerios tienen, obviamente, que también está muy bien explicitado en la palabra, tienen un rol, una función para desarrollar en las congregaciones. Si en la congregación no está funcionando muy bien el ministerio de maestros, esa congregación no está funcionando con lo que significa la capacitación, el adoctrinamiento, y lo más grave, no se están haciendo discípulos. Entonces, el discipulado es muy importante y a la larga les va a traer mucha satisfacción. Ustedes ya lo han hecho, ustedes discipulan y saben lo importante que es la planificación de todos los estamentos que hemos hablado casi por 1 hora y 10 minutos hace, bueno, la primera parte de la clase. Se debe lograr implementar un proceso, pero ese proceso, un proceso que sea creativo, de enseñanza-aprendizaje, además de muy alto nivel en la congregación, esa congregación de los santos. ¿Por qué? Repito, no es lo mismo enseñar matemáticas que enseñar la palabra del Señor. Enseñar la palabra del Señor nos va a plantear derroteros, metas totalmente diferentes. Porque la palabra del Señor es la palabra que transforma, que convierte. Entonces, el que enseña en el ministerio de maestro tiene que estar en permanente comunión con el Señor y tiene que entregarse a lo que es el magisterio, lo que es la vocación de maestro, para que pueda tener buenos resultados. Entonces, la palabra del Señor es, para enseñar la palabra del Señor se necesita mucha, mucha inteligencia, mucho arte, mucha ciencia, mucha paciencia, y además que se necesita, lo más importante, ir con de la mano con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cada clase, cada momento que se interviene en la parte psicopedagógica de la Grey, es un momento que lo debemos tomar con mucha seriedad, con mucha seriedad. Entonces, es importantísimo el tema de lo que es el magisterio dentro de la congregación. Los maestros tienen que realmente trabajar con mucho ahínco, desde niños hasta los más avanzados en edad. Uno nunca acaba de conocer a Cristo, nunca acaba de conocer a Dios. Seríamos muy, pretenciosos plantear que uno tiene doctorado en divinidad para Dios. Es difícil, ¿no? A veces no nos conocemos ni a nosotros mismos, no conocemos ni siquiera a la pareja, de repente, porque es muy difícil conocer cómo es la persona. Imagínense, hay personas que si yo conozco todo de Cristo. La cristología para mí es una materia superada. Yo creo que este es un tema que depende, obviamente, del punto de vista de cada persona, pero lo importante es que tenemos que entender que el discípulo es un estudiante tiempo completo y hasta que se encuentre frente a nuestro Señor. Nunca va a acabar de entender, nunca va a acabar de poder, digamos, discernir, conocer todo lo que significa la palabra del Señor. Imagínense lo que nos falta lo que nos falta lograr para los jóvenes, para los niños, para personas nuevas, inconversas que están viniendo a la congregación. Hay que hacer un trabajo incluso de emergencia, porque realmente perder una persona que vuelve, que llegue a la congregación, es realmente una cosa maravillosa. Y esa cosa maravillosa la tenemos que realmente consolidar. Estoy seguro que ustedes consolidan muy bien a su Grey. Tienen diferentes métodos, tienen diferentes esquemas de trabajo, tienen diferentes tipos de discipulado. Lo importante es que realmente lo hagamos con un concepto de planificación, pero una planificación en la cual podamos medir, podamos determinar y podamos además mejorar esos sistemas en lo que se refiere al discipulado y a la enseñanza de la palabra del Señor. Y eso está fácil, es en base a procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, se debe lograr implementar esos procesos de enseñanza-aprendizaje que sean creativos, que sean innovadores, que sean realmente
bueno, inspirados en el amor de Dios y además con la participación directa del Espíritu Santo de Dios, porque el maestro, el pastor, está siempre en total comunión con Dios. Ya no vive él, sino Cristo vive en él. Lo mismo para el maestro. El maestro tiene que realmente sentir la presencia del Señor todo el tiempo. Entonces, el ministro de Dios debe ser formador de formadores. O sea, usted como pastor no solamente tiene que preocuparse de dar la palabra al Señor una vez por semana o dos, sino usted tiene la responsabilidad de formar a un equipo de alto nivel, de alto rendimiento, a través de una planificación debidamente planteada. Y como formador de formadores, usted debe capacitar a sus maestros, a sus mentores y a sus docentes. Una de las capacidades y los roles y las funciones importantes de ser pastor es tener la habilidad, la capacidad de poder realmente construir, dirigir, gestionar equipos de alto rendimiento dentro de la congregación. Gran parte de cómo se hace, el know-how y el how-to, están en la palabra del Señor. Es importante entonces que usted se vea como un organizador neto, una persona que forma, y escoge, llama, y además conforma equipos de alto rendimiento para que puedan funcionar dentro de la iglesia, para edificación de la iglesia. Obviamente eso tiene que estar, no le digo bajo un control dictatorial, no, tiene que ser dejar que fluya en orden, que fluya realmente como quiere nuestro amado Padre, pero hay que medir sí los resultados. En el grado de participación y cómo se involucran las personas para conformar estos grupos, se va a determinar la calidad y los talentos humanos que conforman su iglesia. O sea, es importantísimo que los grupos entiendan lo que tienen que hacer, que tengan manuales de funciones, que tengan manuales de funciones, obligaciones, que usted raye la cancha de tal manera para que todos jueguen el mismo deporte. Y lo peor que puede suceder es que el maestro de iglesias, de la iglesia de niños, ¿no es cierto?, en el ministerio de niños, esté jugando tenis y el de el instituto bíblico esté jugando futbolín. Entonces yo creo que hay que tener un equipo que entienda, sea disciplinado, entienda cuál es el plan operativo anual y cómo debe cumplir con las metas. Me explico mejor, una de las metas, mire, yo tengo una persona en el instituto bíblico y esa persona tiene que cumplir ciertas metas, tanto cualitativas como cuantitativas. Entonces se le entrega a la persona, mira, Dios te ha dado la bendición de que tú capacites, discipules a 25 jóvenes. Tú tienes que dar cuenta, no solamente a la congregación de esos 25 jóvenes, tú tienes que dar cuenta a Dios, porque Él te ha llamado para ser maestro también. Y tú tienes la responsabilidad de a fin del qué sé yo, será trimestral, será anual, será semestral, depende cómo usted plantea su estrategia y su planificación estratégica y estrategia de formación, que usted tiene que poder hablar con esa persona o con ese grupo de personas y plantear cómo se ha desarrollado la estrategia de formación formativa dentro de de los grupos que usted además ha planificado que deben existir y las unidades funcionales que deben existir en la congregación. La inversión del tiempo y recursos en mejorar a los servidores es una acción estratégica para mejorar la calidad y que funcione bien todo lo que significa el área de la capacitación. Entonces, miren, usted al margen de ser un ministro de Dios, de ser una persona que tiene muchas tareas, usted tiene que ser una persona maestra en manejar el tiempo. Porque todo el conocimiento que usted tiene, usted ha sido llamado por el Señor, tiene dones y talentos, tiene además la capacidad de poder utilizar todos los recursos que le da la ciencia, la tecnología,
y las artes y todo lo que significa el desarrollo de la cultura del ser humano, usted tiene que administrar su tiempo de tal manera que tiene que capacitar a su grupo, a los grupos, incluso grupos o equipos. Depende, obviamente, de cómo está organizada su estructura orgánica de la congregación, cómo ha creado usted diferentes puntos o grupos de personas para que se hagan cargo de unidades funcionales. Esto es bien importante. Al margen de esto, usted puede, ¿no es cierto?, hacer el diseño. Hay miles de diseños, miles. Pero planteamos uno que es el diseño piramidal. Hay el modelo de los 12 apóstoles para la planificación. Hay modelos que son aceptados por algunas congregaciones. Para discipular están las células. Hay modelos G10, G7. Hay una serie de modelos que usted puede aplicar. Pero usted tiene que definir cuál lo va a plantear en la congregación. Usted verá si con mucho criterio, con mucho análisis, en conexión y en comunión con el Espíritu Santo de Dios, usted va a determinar cuál es el mejor modelo de discipulado, cuál es el mejor modelo de instituto bíblico, cuál es el mejor modelo de escuela de padres, cuál es el mejor modelo del ministerio de capacitación de, qué sé yo, podría ser, si tiene vocación en algunos lugares, ¿no es cierto?, hay vocación de poder trabajar con alcohólicos o con mujeres que tienen o han sido afectadas por violencia familiar. Entonces, usted es el que tiene que determinar, y eso lo va a hacer con mucha sabiduría si está en directa relación con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, al margen de eso, gracias al Señor, tenemos la posibilidad de utilizar los TICs, la tecnología de información y comunicaciones, para ofertar cursos especializados. Miren, la universidad está entrando con fuerza, obviamente, como lo hemos hecho hace 3 o 4 años, y ahora queremos hacer extensión universitaria. Si usted desea, vamos a plantear los cursos que estamos dando para las aplicaciones, el Zoom, qué sé yo, Google Doc, tema de Facebook, utilizar el Meet. Si usted desea, vamos a dar el curso gratuito bajo la supervisión de todos los que están a cargo de las congregaciones, para que no solamente enseñar primero en una etapa a los líderes. Lo ideal sería que usted tenga una congregación en la cual desde el primero hasta el último puedan aprovechar del Zoom, puedan aprovechar del Meet, puedan aprovechar del WhatsApp. Entonces, ese es un tema muy importante, porque de esa manera usted puede optimizar su trabajo, el tiempo de trabajo, y lograr los objetivos con mucho más expertise, con mucho más sabiduría. Entonces, esto es importante. Y la universidad está a su disposición. Si quiere plantear cursos, vamos a lanzarlos para su congregación, en especial de manejo de algunas aplicaciones. Lo vamos a hacer gratuitamente, les podemos dar incluso certificados de participación. Lo importante es tener cristianos que realmente sean aptos para entender. Me encantó lo que planteó la hermana hace un momento, cómo la congregación se abrió para que puedan ser alfabetizados y puedan aprender a leer a través de la Biblia. Imagínense si la iglesia puede empezar a opinar a nivel nacional y pueda, o a nivel municipal, o barrial, no importa, pero usted hace la diferencia. El mejor regalo que se le puede dar a una persona es la caña de pescar, no el pescado, es la cultura, es el conocimiento, es el saber, es desarrollar las competencias que puedan realmente hacer esa persona útil para su familia, útil para la sociedad. Tener analfabetismos de cualquier tipo, lo único que hace es realmente daño a la grey, daño a la sociedad. Por eso aprender a enseñar para discipular es muy, muy, muy importante. Usted va a enseñar a los equipos de discípulos a discipular. Para aprender a enseñar a discipular, ¿qué tenemos que hacer? Seguir al maestro. ¿Qué ha hecho Jesús para discipular?
un punto muy importante, clave para entender, es que Jesús nos ha dejado un legado y tenemos que aprender de él. Por ejemplo, la relación de Jesucristo con el Padre Eterno. ¿Cómo se llevaba Jesús para discipular con el Padre Eterno? ¿Cuál era su relación? ¿Cuál era su comunión? ¿Cuántas veces oraba Jesús? ¿Jesús oraba? ¿Cuánto tiempo? Jesús realmente estaba en comunión con el Padre todo el tiempo. El discípulo tiene que seguir sus pasos. Si usted tiene gente en su congregación que está discipulando, tenga mucho ojo y vea si están realmente en comunión con Dios y viviendo en santidad. Porque es muy importante el tema del testimonio, ¿no es cierto?, del testimonio de la persona. Entonces, Jesús tenía una excelente relación con el Padre, basada en el amor, el respeto, la obediencia y la completa dependencia lo que tenemos que inculcar para que nuestros discipuladores y nosotros mismos llegamos a seguir. Porque, ¿qué es un pastor? Es un seguidor de Cristo, es un discípulo. Si me vengan a llamar en algunas conferencias, que dan algunos hermanos en Aymara, decía, el Hacha Pastor. ¿Quién es el Hacha Pastor? El pastor grande, el sumo sacerdote, es Jesucristo. Ustedes y nosotros los maestros tenemos que seguir su mismo camino. O sea, el ministerio del maestro hace que tengamos las mismas, casi muy parecidas, las funciones que tienen los pastores. Entonces, la relación de Jesucristo con el Padre Eterno es vital para enseñar. Y es un aprendizaje muy bueno. Entonces, quiero aprender a enseñar, sí, aprender a ser como Cristo. Sigue los pasos de Cristo. ¿Cómo se llevaba con su Padre? ¿Qué es lo que hacía en oración? ¿Estaba en comunión con Dios? Entonces, el aprender a enseñar es aprender de Cristo. Se debe aprender a enseñar el legado de Cristo. ¿Qué nos ha dejado? O sea, está claro, está en la palabra del Señor, cómo debe comportarse un pastor, un maestro, un evangelista, qué sé yo, los cinco ministerios. ¿Jesús vino al mundo para salvarnos? Sí, y lo hizo una tarea hermosa que realmente hasta ahora, cuando hablo de la cruz, me emociono, ¿no es cierto? Pero también vino para dar a conocer al Padre. Y ese es un punto que hay que aprender. Usted quiere aprender a enseñar para discipular, de a conocer al Padre, como lo hizo Jesús. En Juan 14, 9, Nueva Versión Internacional, dice, Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Esta es excelente enseñanza para aprender a enseñar, para discipular. Jesús nos enseñó a Dios, nos habló del Padre. Y a través de su persona, él plantea que lo conozcamos. Es importantísimo, es una pedagogía, es una didáctica. A ver, que si quieres conocer al Padre, conóceme a mí. ¿Cómo estamos en cristología? ¿Cómo estamos entendiendo lo que Cristo ha hecho para discipular? Tenemos que hacer lo mismo que él, ¿no es cierto? Mientras más se conozca al rabí, mientras más se conozca al maestro, más se sabrá del creador. Esto es una... podríamos llamar una metodología de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del modelo de Jesús. Esa es la clave, el modelo de Jesús. El aprender a enseñar para discipular mediante el modelo de Jesús. ¿Cierto? Volvemos a repetir en otra versión, Juan 5, 19. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto, no puede el Hijo hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Esa es una receta? No, es un mandato. Este mandato es que nosotros aprendamos a enseñar para discipular con el modelo de Jesús. Entonces, si Jesús dice, de cierto, es verdad absoluta, no puede el Hijo hacer nada por su propia cuenta. Cuando usted es maestro, tiene que apoyarse en la palabra del Señor, que es una palabra realmente poderosísima, es una espada de doble filo, y también tiene que basarse en lo que uno entiende lo que ha hecho el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Este es un punto importantísimo, y aquí se plantea no solamente
Los conocimientos se plantean una forma de hacer, saber y ser. Saber, ser como Cristo. Saber hacer como Cristo. Conocer lo que Cristo conocía. Entonces, esto es bien importante para discipular. ¿A quién queremos discipular? A los discípulos de Cristo, que para seguirlo a Cristo tienen que conocer lo que era Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? A través del modelo de Cristo. ¿Y que a quién mostraba Cristo? A su Padre. Entonces, es importante que manejemos este tipo de enfoques y de mandamientos para que podamos ser excelentes discipuladores. Jesucristo enseña que todo lo que se haga sea en base a la perfecta voluntad del Padre. A la perfecta voluntad del Padre. Entonces, si usted va a planificar una clase, una materia, un instituto, una universidad, hágalo de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque cualquier dificultad, prueba, complicación, Él siempre estará presente. Él le va a ayudar, nunca lo va a avergonzar. Él siempre va a estar presente con usted. ¿Por qué? Porque si usted sigue sus mandatos, sus mandamientos, sus recomendaciones, sus enseñanzas, usted va a hacer lo mismo que Él. Él siempre presentaba al Padre, siempre hablaba de su Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablar, presentar a Cristo, presentar al Padre, presentar al Espíritu Santo de Dios, y ratificando que Él nada podía hacer, Jesús, sin autorización y bendición divina. Nosotros también, o sea, nada podemos hacer si no tenemos la autorización, no trabajamos en la voluntad y la bendición divina. No puede hacer nada, no puedo hacer nada por mí mismo, dice Juan 50:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. O sea, no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Por qué no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre? Si nosotros nos concentramos en trabajar en un sentido clarísimo de entender que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, estamos haciendo la gran diferencia. O sea, y nada usted puede hacer por sí mismo, porque no está buscando la voluntad, sino su voluntad, su capricho, su punto de vista. Eso el mundo está bien, yo soy un catedrático de primera, manejo tales materias de tal forma que realmente tengo miles de títulos. Está bien, ese es un tema para enseñar qué es bioingeniería, pero acá estamos enseñando a discípulos. Y tenemos que ser muy claros, el modelo es simple, seguir a Cristo. No puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, acá, la vanagloria, el problema de que ser sabios en nuestra propia opinión, no. Usted tiene que enseñarse la opinión que esté en la palabra del Señor, a las Escrituras. O sea, no está enseñando una materia que está inventando. No. El inventor, el creador, el inspirador es Dios. Esto es muy claro. Si usted se separa de eso, va a enseñar cualquier cosa. La palabra se le enseña en comunión ¿con quién? Con el autor y consumador de la fe, Jesús, con el inspirador, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios que ha inspirado a todos los escritores en la Biblia. Si usted se separa y quiere enseñar la palabra muy light, muy liviana, entonces obviamente que va a transmitir, va a construir conocimientos también livianitos, light, ¿no es cierto? Como dirían las personas ahora, son conceptos al paso. Al paso enseñan, como sea, no es así. Vamos a rendir cuentas de lo que hacemos con las personas que nos ha entregado el Señor. La comunión con Dios es compartir con respeto y reverencia lo que se tiene en común con ¿quién? ¿Yo tengo una comunión con quién? Con Dios. Pero tengo que ser muy reverente, muy respetuoso. Es increíble, amados universitarios, cómo en algunas congregaciones los jóvenes no están bien instruidos y hablan muy mal. O sea, creen que la familiaridad con Cristo los va a hacer más simpáticos, más van a caer bien, le ponen algunos sobrenombres a Cristo. No es así, hay que ser reverente, hay que tener respeto. Y peor aún si se trata del Espíritu Santo de Dios.
No hay que contristar al Espíritu Santo de Dios. Cuando uno enseña al Espíritu Santo de Dios, realmente tiene que hacerlo con el respeto, la reverencia que merece el Espíritu Santo de Dios. Es un pecado gravísimo contristar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos en común todos los cristianos? Que somos pequeños cristos y entendemos lo que plantea la palabra. Entonces, todos nosotros que somos discípulos, el maestro también es discípulo, el evangelista también es discípulo, el pastor es discípulo, todos los sacerdotes son discípulos, los discípulos debemos adaptarnos, comulgar plenamente con las características y atributos de Jesús el Cristo. ¿Cuáles son los atributos? Si yo voy a vivir en comunión con alguien, mínimamente tienen que entender qué cosas tengo en común con esa persona. Entonces, tengo que conocer los atributos de Jesús, tengo que comulgar plenamente con las ideas, los planteamientos, si quieren llamar la doctrina, la filosofía cristiana, para estar realmente en comunión con Jesús. La pregunta de Amos 3:3. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Pues tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo más importante? En sola escritura. Todos nos ponemos de acuerdo en la sola escritura. En las cinco solas. Solo Dios, solo por fe, solo por gracia, y todo para gloria y honra del Señor. Entonces, hay que andar con las personas que, incluso la palabra dice en muchos versículos, hay que tener, ¿no es cierto?, el mismo yugo, no tener yugo desigual. Entonces, si queremos tener comunión con Dios, busquemos el yugo de Jesús, que es ligero, dice, ¿no es cierto?, es ligera la carga, pero tenemos que estar en comunión con el autor, con el Señor de la fe, con quien ha inspirado la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios, para que la comunión con Dios perfecciona a la grey, perfecciona al maestro, perfecciona a la iglesia. ¿Para qué? Para que estamos preparando la iglesia para las bodas del Cordero. Que la iglesia sea pura y sin mancha. Que sea realmente la iglesia que quiere nuestro amado Padre para las bodas del Cordero. Entonces, ¿cómo se va a lograr eso? Con buena enseñanza, con sana doctrina. No estamos discutiendo acá cuál es buena, cuál es mala, si uno plantea tal cosa, no. La sana doctrina que le pone el Señor en su corazón, ¿no es cierto?, y que ha convencido porque la ha constatado, la puede sustentar con la palabra del Señor, esa es la sana doctrina. Entonces, si usted realmente tiene la fuerza para poder discipular. La gran comisión, el que no cumple la gran comisión, bueno, no está cumpliendo con la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque si estamos en comunión y para Él es importante el hacer discípulos y para nosotros no es, entonces estamos con problemas. O para nosotros no respetar al Espíritu Santo, para Él sí, que nos ha dicho, no contristen al Espíritu Santo, entonces no estamos en perfecta comunión. La comunión con Dios perfecciona al maestro, perfecciona al sacerdote, perfecciona al pastor, al evangelista, al profeta, a todos, incluso a la grey. Al ujier, perfecciona a todos los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque es su voluntad. ¿A través de qué? La buena enseñanza. Y eso es importante que planteemos. Es muy importante la capacitación. Dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Dice, fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Tenemos que estar en plena comunión con Cristo Jesús. 1 Corintios 1:9. Entonces, tenemos que realmente andar con Él todo el tiempo, en acuerdo, en comunión, en no discutir con Él. Hay personas que discuten con Dios, pero que hay que aceptar, el discípulo acepta con amor, con gozo, con alegría, lo que es nuestro Señor, porque lo conoce. Y al conocer, ¿no es cierto?, ve que imitarlo, seguir sus pasos es un privilegio, es un honor. Entonces Jesús enseña que solo bajo la perfecta comunión con Dios se fundamenta la obediencia
al Todopoderoso Dios. Repito, Jesús enseña que solo bajo la perfecta comunión con Él, con Cristo, con Dios, se fundamenta la obediencia al Todopoderoso Dios. O sea, hay que fundamentar, ¿no es cierto?, la obediencia al Señor. Si somos obedientes al Señor, estamos en comunión con el que ha inspirado, con el Espíritu Santo de Dios. Comunión, amor, obediencia es la marca distintiva de la vida del discípulo cristiano. No importa que sea maestro, no importa que sea pastor, no importa que sea evangelista, todos tenemos que estar en comunión. Y la comunión con Él es amor, obediencia, es respeto. Son las virtudes que tenemos que conocer al dedillo para impartirlas en la grey. Y esas son las marcas o la marca distintiva de la vida del discípulo cristiano. Entonces, ¿cómo podemos aprender? La palabra se le enseña en comunión con el autor. ¿Cómo podemos aprender? Se puede aprender a enseñar como lo hizo el rabí, el maestro de maestros. Jesús enseñaba con poder y autoridad porque estaba en comunión con Dios, con el Padre. ¿Cómo aprendemos a enseñar como lo hizo el rabí, el maestro? Jesús enseñaba con poder y autoridad. Así de simple. ¿Por qué? Porque estaba en comunión con Dios. A mayor comunión con Dios, mayor poder y más autoridad para enseñar. Qué diferente, ¿eh? Un catedrático, un profesor que sabe la normal, uno que ha estudiado cualquier rama para enseñar, no tiene que tener este tipo de mandatos, no tiene que cumplirlos. ¿No es cierto? Tienen otra pedagogía, otra didáctica, otra forma de enseñar. Nosotros enseñamos en base a lo que ha hecho nuestro amado Jesucristo. A mayor comunión con Dios, mayor poder, más autoridad para enseñar. A mayor comunión con Dios, mayor despliegue de los dones y talentos sobrenaturales que recibimos de Él. Entonces, esto es muy importante. Son ecuaciones simples que usted las domina mejor que yo porque tiene mucho más experiencia en lo que se refiere a al manejo de congregaciones, al manejo de iglesia. Entonces, usted sabe a lo que me refiero. A mayor comunión con Dios, mayor poder y más autoridad para enseñar. A mayor comunión con Dios, mayor despliegue de dones y talentos sobrenaturales. A mayor comunión con Dios, más derrama el Espíritu Santo de Dios. En usted y obviamente en la grey o en el curso donde usted está enseñando. ¿Qué dice Salmos 16, 7? Bendeciré al Señor que me aconseja en verdad. En las noches mi corazón me instruye. Eso es estar en comunión con Dios. Bendeciré al Señor que me aconseja en verdad. Y en las noches mi corazón instruye. Entonces, buenísimo, este salmo realmente nos da la clave cómo nosotros estamos bendecidos con los dones, con los talentos, con el conocimiento del alto. Y cuando estamos cumpliendo la labor de ser maestros. Aprender a enseñar en comunión con el Espíritu Santo. Es importante que se tome en cuenta que las enseñanzas bíblicas y la construcción del conocimiento bíblico interviene un alto componente espiritual. No se puede enseñar la Biblia como si fuese cualquier materia. No la van a entender, no se va a poder discernir, no se va a poder llegar a entender en la verdadera magnitud el mensaje de lo que ha planteado nuestro amado Padre. Por eso, hay que aprender a enseñar en comunión también con mucha fuerza con el Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo que Él lleve la clase, que Él sea el que dirija a sus maestros, al equipo de profesores que tengan la congregación, a los discipuladores, al discípulo, porque el Espíritu Santo de Dios es poderoso. Es importante que se tome en cuenta que en las enseñanzas bíblicas y en la construcción del conocimiento bíblico, repito, tiene un alto componente de intervención del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Espíritu. Entonces, usted, cuando enseña la palabra, también enseña en lo espiritual, no solamente en lo mental. Entonces, espiritual, mental, fe, razón. Y eso es importante. Si usted no mantiene ese equilibrio, puede tergiversarse la enseñanza. Sin embargo, vosotros no estáis en carne, en la carne, sino en el Espíritu, dice Romanos 8:9.
O sea, si estamos, no estamos viviendo la carne, si estamos en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, gracias a Dios que habita en todos nosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, una persona que no es de Cristo podrá enseñar la palabra, sí, podrá enseñar, pero ¿lo hará con la ayuda del Espíritu Santo? No. Lo va a hacer de una forma, puede decir, literaria, gramatical, lo que usted quiera, que también enseñamos nosotros. ¿Eh? Hay muchas personas que no quieren meterse en ese tema porque los espiritualizan también mucho. Dicen, no, yo no me meto en la gramática. No, hay que meterse en la gramática. Hay que meterse en todo lo que es la hermenéutica, la homilética, porque eso es importante. Pero lo más importante es estar en espíritu. Dice, porque vosotros no están en la carne, sino en el espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, para comprobar, pues realmente, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, está pues con él. Si no lo tiene, no es de Cristo. Jesús instruye a apoyarnos para toda buena obra, ya sea esta de aprendizaje o enseñanza en el Espíritu Santo de Dios. Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que Él esté con vosotros para siempre. Esto es importante. Nos ha dejado un asesor, consolador, un amigo, persona que nos da mucha fuerza. Y en muchos casos, y nosotros tenemos, casi en el 99.9% de los casos, nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que pone el querer y el hacer. Y Él también va a poner el querer y el hacer en las personas a las cuales estamos formando. Porque es de doble vía, ¿no es cierto? Usted puede hablar en un lugar donde las personas no tienen oídos, no tienen boca, no quieren nada, porque tampoco están en el espíritu. Entonces ahí usted tiene que trabajar muchísimo en la parte espiritual, en la motivación, en realmente instruirlos, pero no solamente en la palabra, sino también trabajar en la parte espiritual. Si la persona no tiene hambre de la palabra, piensa que es perder el tiempo, estamos un poco torcidos del camino. Entonces, hay que plantear realmente que uno de los puntos importantes es dónde vamos a sembrar, dónde estamos sembrando. Entonces, es importante que tengamos esta concepción, ¿no es cierto? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con todos vosotros, con todos ustedes. Entonces, esto es importante y tenemos que determinar que en cualquier intervención pedagógica, psicopedagógica, intervención académica, el invitado de lujo, el número uno, es el Espíritu Santo de Dios. Esto es enseñanza de Cristo, aprender a enseñar en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Es el tener el honor de ser catedrático, profesor, pastor, ¿no es cierto?, contar con el Espíritu Santo de Dios. Juan nos enseña e insta a perfeccionar la comunión con el Padre. Dice en 1.3, Juan 1.3, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, con su Hijo Jesucristo. Entonces, busca la comunión con Dios para enseñar. Usted tiene comunión con el Padre, el grupo de personas a la cual está usted enseñando, construyendo conocimientos, tiene que tener al mismo tiempo comunión con usted, y ambos grupos, los discípulos que están discipulando, tienen una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la ecuación importantísima para el discipulado, para enseñar, para desarrollar los conceptos psicopedagógicos cristianos. Estos aspectos fundamentales en la comunión con Dios es la correcta y efectiva implementación de los procesos de enseñanza-aprendizaje bíblicos. Si logramos esto, es muy fácil, muy fácil. Usted sabe a qué me refiero. Hay grupos en los cuales usted tiene un éxito total cuando está explicando la palabra del Señor. Hay otros grupos que no. ¿Por qué no están en comunión? Ni con usted, ni con Dios,
y con mi consejo. Entonces, es muy difícil conectarse para poder generar un conocimiento que sea realmente efectivo, eficaz, de impacto en lo que es la palabra del Señor. Eso sucede también cuando estamos predicando. Hay muchas personas que están bostezando, están pensando en el almuerzo, ¿no es cierto? Entonces hay que ver que la comunión con Dios sea realmente colectiva. Entonces, aprender y enseñar en el amor de Dios es otro punto importante. Sabemos que Dios es el perfecto amor. Dios es amor, es el perfecto amor. Entonces, aprender y enseñar en el amor de Dios es cualitativamente diferente que enseñar sin el amor de Dios. Acuérdense de las profesores, las profesoras que tenían, que los chantajeaban, los amenazaban, los pegaban, la leche entra con sangre, ¿no es cierto? Habían una serie de actividades que uno tenía que hacer, incluso era un martirio hacer la tarea, ¿no es cierto? Porque hacía bien la tarea y los mismos alumnos decían, corcho, chupa, estás recomendándote con el profesor. Realmente no había amor, ni siquiera en los que estaban siendo formados, ni en el formador. Aquí hay que aprender a enseñar con el amor de Dios, en el amor de Dios y para el amor de Dios. Porque básicamente el enseñar es dar amor. Yo enseño porque estoy dando lo que conozco, lo que sé. Hay profesores que son mezquinos, que enseñan justo lo que me han pagado para esto, solamente les enseño esto. Entonces, eso no es que enseñar con el perfecto amor de Dios. Eso realmente es la mezquindad. Eso es enseñar al estilo mezquino, al estilo del demonio, ¿no es cierto? El que enseña con el amor de Dios da todo de sí para que las personas aprendan. Ahora el que tenga oídos que oiga, dice, ¿no? Pero igual, el que si está tapaditos de oído, usted con el amor que le tiene al prójimo, usted tiene que hacer todo lo posible para conseguirse incluso auriculares. Es necesario que usted tenga otro estilo de aprendizaje. Hay muchos profesores, los aplazo y punto, no me interesa más. Y eso, digamos, no se enseña con el amor de Dios. Usted tiene que dar el perfecto amor, el amor de Dios, y sabe que esa persona está sufriendo, necesita mayor conocimiento, es del gozo del Señor, necesita conocer más la palabra. Usted se va a esforzar hasta extremos. Lo va a llamar, va a ir a su casa, lo buscará, porque es ovejita. Usted tiene que cuidar su salud emocional, su salud mental, su salud cognitiva, la salud entera, ¿no es cierto?, de las ovejitas. Entonces, es importante que se plantee que una de las formas de la pedagogía cristiana es la pedagogía del amor. Y la pedagogía del amor tiene muchas vertientes, muchos estudios. Ustedes pueden leer, investigar, hay muchos libros, ¿no es cierto?, la pedagogía del amor en Cristo Jesús, que va desde cómo se puede enseñar desde parvulario hasta la universidad. Son libros valiosísimos que le van a, o artículos que le van a servir a usted para que pueda hacer su proyecto de grado. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice Marcos 12:30. Si usted es profesor, también va a amar a prójimo, a sus discípulos, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y esto significa amar a Dios con todo esto, es decir, con todo lo que somos, con nuestra vida, con lo que hacemos, con las actividades, con nuestros saberes, con nuestros talentos, todo lo que es nuestro desempeño, con tus posiciones incluso. Esto es realmente el tema de amar a Dios. Entonces, para concluir, aprender a enseñar el amor de Dios significa aprender a enseñar orando a Dios, en comunión con Dios. Significa en respeto a todo lo que se relaciona con Dios. Respeto tiene que ver con la honra, y honra es agradarlo dándole la gloria. Toda la gloria, toda la honra para nuestro Señor. Se le da la honra y la gloria con cada una de las competencias formativas que hemos desarrollado, nos hemos formado en toda nuestra vida, en el colegio, en la universidad, con todos los saberes, con todo nuestro desempeño profesional. Eso es darle honra y gloria al Señor. Con la buena inversión de tiempo que tenemos, porque no podemos perder el tiempo, dejar a la grey en manos, ¿no es cierto?, del enemigo.
la buena gestión del tiempo, de la grey también. No solamente ser, pensar en nosotros, decir, bueno, yo puedo tal día y no nos importa la grey. Usted tiene que ser respetuoso del tiempo de aprendizaje que tenga la grey. Honrarlo en cada pensamiento, sentimiento y acto de vida. Se debe aprender a enseñar la Biblia dándole siempre la supremacía, la majestad que Dios se merece. Por eso aprender y enseñar honrando a Dios es obedeciendo a su palabra, a la verdad que hay en su palabra. Ser hacedores de su palabra, cumplir y hacer cumplir su voluntad. Leer la Biblia diariamente en comunión con el Padre para conocer su pensamiento, sus preceptos y obedecerlos. El sometimiento es muy importante. Yo me someto a Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El sometimiento a su autoridad implica dejar de pensar y dejar de hacer las cosas a nuestro modo, nuestro capricho, para hacer a la modo, a la forma. Por eso somos discípulos de Cristo, a la moda, al modo que lo haría Cristo. Cuando esté haciendo algo, piense, ¿qué haría Cristo en este momento? ¿Qué? Yo soy discípulo de Él y ore, comuníquese, entre en comunión con Él y dice, Cristo, ¿qué harías tú? Esto le va a permitir que se cumpla la voluntad de Dios, porque Él es quien dirige sus actos. Hemos acabado el módulo 6, estamos bueno, bastante avanzados en este punto, y para el, ustedes ya conocen los workbooks, para recibir las instrucciones para ir avanzando en los módulos, y también estos módulos son especiales porque tienen directa relación con lo que se está haciendo en la congregación. Entonces, usted aplica lo que hablamos acá, aplica lo que se comparte acá, mejórelo. Usted es un profesional en el evangelio que tiene mucho más experiencia. Entonces, mejórelo, optimícelo y aplíquelo. Y ahora ahí viene el tema. Todo lo que hablamos, todo lo que planteamos y todo lo que aprendí durante toda la carrera, aplíquelo y haga sus memorias. O sea, diga realmente cuál es mi memoria en base, o sea, la memoria de cómo estoy aplicando mis conocimientos para ser luz, para ser útil, para realmente servir a las personas que están contando con, dando, haciéndole la honra para que usted desarrolle sus competencias formativas, sus saberes en una congregación. Jesse, no sé si podríamos entrar a la última ronda de preguntas, dos personas más y la oración de despedida. Muchísimas gracias. Está bien, estimado arquitecto. Por favor, pedimos a la hermana Susana María Condori para prender su micrófono y realizar algún comentario sobre el taller. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, arquitecto. Muy interesante lo que estamos pasando. Aprender a enseñar en el amor de Dios, que es lo que me ha llamado la atención. En verdad, sí, nosotros a la Grey deberíamos de enseñar. Ahora, con los conocimientos que estamos avanzando, tal vez antes no teníamos esos conocimientos de ahora. Ahora mucho más se ha avanzado. Me parece interesante todo eso. Y debemos enseñar con ese amor que Dios nos da. Siempre amar a la gente en las necesidades que ellos tienen. Sí, estar atentos. Eso me parece estar en el amor de Dios. Y los conocimientos que ahora estamos adquiriendo también deben ser útiles también en la iglesia, con la gente, o bien fuera de la iglesia también. Me parece eso muy bueno. También tendríamos que ponerlo en práctica también, ese amor. Y también enseñar también a los hermanos que están en el amor, discipularlos también con ese amor. Me parece muy bueno eso, arquitecto, y muchas gracias por las enseñanzas que usted nos está impartiendo. Doy gracias a Dios por su vida y también
Yo al menos no me arrepiento de haber no estudiado, ¿no? Tal vez más antes no estaba tan preparada, ¿no? Pero ahora con estas enseñanzas nos estamos más preparándonos para poder enseñar en la iglesia y así llevar también en excelencia la obra de Dios. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, licenciado. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias. Muy lindo su comentario. Adelante, Jessie, licenciada. Está bien, estimado arquitecto. Pedimos al hermano Raúl Vladimir Gutiérrez pueda prender su micrófono y realizar un comentario. Bendiciones, arquitecto. Bendiciones, licenciada. Así es como estaba mencionando justamente hace un momento el arquitecto. Tenemos que hacer... O sea, tenemos que también generar líderes, ¿no es cierto? Tenemos que ver, y lo más importante, yo lo que veo acá, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo justamente es lo primordial, porque en ocasiones incluso a veces hay personas que recién están, se han convertido y a veces les hablamos, pero no responden a veces justamente a los requerimientos que a veces uno tiene. Y justamente lo que vemos, por ejemplo, en el apóstol Pablo, en Hechos 19, cuando se encuentran, ¿no es cierto?, con los 12 hombres y les dice, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo?, les dice. Y ellos le dicen, no, ni siquiera hemos oído, ¿qué es el Espíritu Santo? Entonces el apóstol Pablo agarra y los bautiza en el nombre del Señor Jesús. Y entonces en ese momento viene sobre ellos el Espíritu Santo. También vemos lo que es en el ejemplo de Pedro. Pedro, antes de que sea lleno del Espíritu, perdón, antes de que sea un buen discípulo, tenía miedo, tenía falencias como todos nosotros. Pero una vez que llegó lo que es el Espíritu Santo, incluso tuvo la audacia de morir, lo que es crucificado y con la cruz invertida. Entonces, uno de los requisitos indispensables, yo diría, es el Espíritu Santo y todo lo demás que había mencionado justamente igual el arquitecto. Pero el Espíritu Santo yo creo que es lo más esencial, ya que a veces queremos convencerle, ¿no es cierto? Ellos, este es así, este es así, pero dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Incluso Él nos va a guiar. Muchas gracias por su participación, Raúl. ¿Quiere agregar algo más a su comentario? Hace rato el arquitecto estaba mencionando, ¿no es cierto?, que a veces habría que usar lo que es un análisis cuantitativo y cualitativo para ver lo que es una mejor calidad. Digamos, dentro de esta área, en el área de la palabra de Dios, ¿qué instrumento nos recomendaría para tomar en cuenta esto? Bueno, todos los instrumentos que se utilizan en las ciencias de la educación son válidos, obviamente, con la diferencia de lo que hemos planteado. Por ejemplo, se puede hacer evaluaciones de saberes, evaluaciones de conocimientos, evaluaciones de desempeño para determinar cómo están andando, ¿no es cierto?, el tema del discipulado. Incluso se puede hacer evaluaciones en la parte de lo que es actitudinal. O sea, si usted ve... Y tiene unos 20 o 30 discípulos en su congregación, usted va a notar los cambios que tienen y además la forma de cómo intervienen ya en los mismos trabajos de la iglesia. Entonces, ese es un tema, digamos, cualitativo. Usted puede ver el cambio cualitativo que ha tenido una persona que ha recibido al Señor y hasta 6 meses en la congregación, y esa persona sigue con el fuego del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer?
tiene ganas de más conocimiento, o como llaman algunas personas, se ha enfriado, una persona que ya no quiere, ya no tiene hambre del Señor. Entonces, esa es la parte. Usted tiene que, hay varias formas, ¿no? Hay cuadros estadísticos a los cuales usted alimenta con encuestas focalizadas. Hay cualquier cantidad de instrumentos que se utilizan en ciencias de la educación o en psicopedagogía. Y la parte cuantitativa es ver realmente la parte ya más numérica, por ejemplo. Si usted tenía 500 en su congregación y ahora tiene 1000, algo está haciendo bien, ¿no es cierto? Ahora tienen que analizar si lo ha hecho bien, cómo lo ha hecho, qué ha utilizado. En algún curso en la escuela dominical tiene mucha deserción. Ahí va a plantear cuántas personas están en esa línea. Entonces es muy importante la parte cuantitativa porque un pastor tiene que regir, gobernar, dirigir, es el mayordomo de una congregación y tiene que estar atento a cualquier acción positiva o negativa, la positiva para hacerlo mejor y la negativa para, bueno, cambiarla. La palabra del Señor dice, toma lo bueno, desecha lo malo. Entonces, este es muy, muy importante el tema de la evaluación, hay evaluación por objetivos, evaluación por, qué sé yo, por metas, que es un poquito diferente que el objetivo. Entonces, hay una serie de instrumentos que, obviamente, usted cuando plantee su proyecto de grado, va a plantear también la forma de evaluación del proyecto de grado, ¿no? Hay muchos, muchos instrumentos. Muchísimas gracias al universitario. Le pedimos a Jesse que, por favor, nombre a una persona para cerrar esta... Está bien, arquitecto. Por favor, le pedimos al hermano Daniel Cosme Mamani que pueda cerrar el día de hoy la clase con una oración. Gracias, licenciada. Vamos a orar y terminar esta noche con agradeciendo al Señor. Amado Dios, estamos agradecidos ante ti por toda la bendición que hemos recibido, la palabra, la instrucción. Cuán importante, Señor, que crezcamos, maduremos en el ministerio, aprendamos a planificar, a ser siervos tuyos, que se puedan desempeñar mejor el ministerio, el servicio, la predicación, Señor. Gracias por todo, por la vida del arquitecto, por los hermanos, por los pastores que están en la sala, por aquellos que están escuchando también por el Face, Señor, que también reciben estas instrucciones, estas palabras. Gracias por todo, Dios. Te agradecemos con todo nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. 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 Hasta el día de mañana. Muchas bendiciones.